Bueno, 17 días tienen los bebés y mirad, para que los veáis. Bueno, ya estoy tocando sin guante, ¿vale? Ya no hay problema, ya Kuma no los va a rechazar ni nada por el estilo. Y entonces ya los estoy tocando sin guantes ni nada, ¿vale? Los cojo y no hay problema de hace ya bastante, de hace unos días. Y bueno, por aquí están los bebés. Voy a quitar aquí un poquito de papeles para que los veáis, porque es que ya no se están quietos, o sea, ya no hay manera de que se de juntarlos en un sitio para grabarlos y que los veáis, la verdad. Me cuesta un montón que mantenerlos quietos. Cuesta un montón. Así que, bueno, ya veis que están enormes. Aunque la diferencia de tamaño entre unos y otros es gigantesca. Por ejemplo, mirad, este que es el más chiquitín, que es el que más alimento, comparado con este, que es el más grande, o con la hembra, pues fijaos qué diferencia de tamaño. La diferencia es muy, muy, muy grande. O sea, es el chiquitito es a lo mejor un tercio de lo que es el grande. ¿Lo veis? Increíble. Pero bueno, ya veis. Que son ratonzacos gordos ya. Mirad la hembrita. Es que son gigantes. Bueno, como les estaba dando la papilla, se la estaba dando a los dos negritos y a los blancos y negros. Vamos, menos a los grandes. A todos les he dado, en un momento u otro les he llegado a dar. Pero especialmente a esos, cogía ya los que veía más chiquititos cada día, pues les daba, ¿no? Los fijos son. Mirad, es que no están quietos, ¿eh? Es increíble, pero este negrito y este, todos son los más pequeñitos. Mira, este es uno. Bueno, ya han abierto los ojos, que no lo he dicho. Y este es el otro, el más chiquitito de todos. Que está hasta peladillo. Le falta. No le crece ni el pelo. Y bueno, hace bastantes días que abrieron los ojos. Poco a poco, porque el negrito creo que fue ayer cuando los abrió. O sea que. Y otros no, otros llevan ya, creo que 3 o 4 días que los han abierto, los más grandes. Y bueno, lo que estoy haciendo es que, sobre todo a los más pequeñitos, les sigo dando, ¿vale? Hoy ya solo le he dado al negrito este y a este, que son los más pequeñitos, y a los otros ya no les voy a dar, porque, a ver, ya todos están comiendo solos. Lo que pasa es que a los pequeñitos pues les cuesta más. Entonces, de momento les sigo dando, hasta que vea que tiran más para adelante, pues les sigo dando como un suplemento. Pero ya no es tanto peligro porque ya van comiendo solos. Mirad, ¿lo veis? A ver, que quite esto. Que es que aquí Kuma mete de todo. Mirad, ese blanquito y negro es uno de los más chiquititos y está ahí comiendo, pues no sé qué come. Porque la madre mete de todo y yo también. Les voy dejando cosas aquí en la base de la jaula y tienen, bueno, de todo, ¿lo veis? Tienen comida de entre lo que trae la madre y lo que le echo yo y nada, se lo van comiendo. Bueno, hoy voy a quitar el nido, ¿vale? Bueno, Kuma está corriendo por la habitación. Yo nunca jamás toco el nido si está ya presente. Yo no quiero que ella vea que yo toquiteo el nido, ¿vale? Pero claro, desde el primer día pues lo tuve que tocar, si es que no había más remedio, si es que no había ni nido cuando llegó la pobre. Entonces ella parió y no había ni nada ni siquiera preparado para. Así que bueno, sé que no se debe hacer, pero he tenido que meter mucho la mano en este nido y más cuando a los poquitos días murieron tres, ¿no? Ahí ya pues hubo que tocar. Pero Kuma no se entera, es decir, Kuma, todo huele a mí, eso evidentemente, pero yo esto luego lo tapo igual que estaba. Y pongo la jaula y Kuma lo ve exactamente igual. Yo ya no quiero que lo vea así, sin la jaula desmontada ni nada, para que no lo vea como un peligro, ¿sabéis? Pero ¿sabéis qué pasa? Que ya se están saliendo los bebés. A veces salen los grandes y los grandes pueden volver a subir de aquí, de este nido, digamos, pero los chiquititos no. Entonces se quedan como sin la madre y sin el calor de los hermanos. Hasta que a lo mejor los veo yo o los ve la madre y los mete. Ya con esta edad, pues eso, se mueven ya por la jaula ellos. Así que les voy a quitar este nido y les voy a poner la casita que yo les puse, que era mi idea, que los pariera ahí en la casita. Pero ella decidió, pues otra cosa. Voy a dejar esto igual, ¿sabéis? Toda esta basurilla, que los papeles la verdad están ya súper sucios y todo. Pero es que tampoco le quiero a ella modificar su nido demasiado. Entonces, si ya están sucios, pues nada, huelen a su bebé y a ella. Y bueno, deciros que esto ha funcionado genial, ya no se ha vuelto a caer ningún bebé, ya veis que esos son unos cartoncitos. Y entonces ahora entiendo que Kuma no sacó a ningún bebé, ¿sabéis? Creo que se cayó. Porque como el papel está así, yo creo que trepaban y ya a través de aquí ya se salían de la jaula. Así que creo que Kuma no llegó a sacar a ningún bebé, sino que fue un accidente que se salieron por esto. Voy a hacer el cambio y os lo enseño. Bueno, pues este es el resultado. Este es el tupper que yo corté para hacerlo de casita, pensando en que cupiesen bien los 11 cuando crecieran los bebés y que fuera así amplio y tal. Entonces he metido aquí todo el papel y bueno, por ahí están los bebés.
a ver si les gusta. Y nada, por aquí estos que no quieren entrar, que han decidido que se está súper bien por ahí, evidentemente. Y bueno, el papel y esto no se lo he cambiado porque no quiero cambiarle todo de golpe, ¿sabéis? Poco a poco. Mirad, ahí está con una nuez. Y bueno, ahora le pondré por aquí por el suelo comida a los bebés para los que no puedan llegar aquí. Pero todo esto lo voy a tirar porque la verdad está ya muy lleno de cacas y me parece ya muy poco higiénico, la verdad. Así que esto ya lo voy a tirar y ahora lo que voy a hacer es repartirle por aquí esos semillas de calabaza, quinoa, yo qué sé, granos así variados, cositas. Y todos los días siempre le pongo cositas blandas de verduras, de frutas, porque no ves que aquí te cuesta subir, toma, te subo yo. Y bueno, espero que estos no se salgan por las rejas. Yo creo que no, que ya son suficientemente grandes para no salirse por las rejas, porque es que fijaos, es que esta base es súper, súper baja. Y es que no me dio tiempo a buscarle a Kuma un sitio mejor cuando parió, ya sabéis, a las 48 horas parió, así que no me dio mucho tiempo a buscar alternativas ni encontrar un sitio mejor, así que he ido improvisando. Bueno, a ver qué le parece a Kuma, espero que no le moleste que haya toquiteado su nido. Por cierto, que es que ya ella no está ya tanto rato con los bebés, que lo sepáis, que ella a veces se queda a dormir arriba en otros pisos, como tiene la jaula varios pisos, se queda durmiendo en otros pisos, ¿sabéis? Así que no tiene ya la necesidad de estar todo el rato con los bebés porque supongo que está ya con el destete. Bueno, les acabo de poner pepino. Mira, ¿los oís? ¿Quejarse para que no le quiten el pepino? Pero sí, para todos. Sí, he traído un montón de trozos. Bueno, ellos protestan. Bueno, ahora saldrán al oír el olor. El escándalo que está montando. Bueno, pues les he echado hoy algunas semillitas, semilla de calabaza y cosas así. Pero no le quiero poner mucho porque yo las cosas ricas se las doy a Kuma normalmente. Y ya las mete al nido y ya comen ellos. Lo que pasa que como ya son tantos y ya son grandes, también les estoy metiendo para que no tengan falta nunca de comida. Entonces siempre que saco a Kuma para darle de comer a los bebés o algo, pues siempre de que si nueces, anacardos, cacahuetes, yo que sé, cosas así que son, que les gusta mucho. A ver, no os peleéis. Sí, para todos. Si hay aquí... Tienen 300 trozos de pepino para lo pequeños que son y se tienen que pelear todos. Que no puede ser. Bueno, decir que es la primera vez que comen pepino, ¿eh? Pero vamos, que ellos ya veis. Mira, es que es el macho este. Este es el primero que voy a dar en adopción, porque es el más grande. Y ya veis lo territorial que es, que está en plan, esto es mío, no me lo quita nadie. Este es el primero que tengo que dar en adopción, sí o sí. Mira, se lo ha metido en el abazón. Y este se ha venido aquí a la quinita. ¡Ay, qué monos son, por favor! ¡Qué gusto me da verlos comer ya solitos, ya así como más saliendo de peligro, ¿sabéis? Tomar. Si es que hay más aquí, toma, chiquitín. Si es que hay trozos más que de sobra. Hay más trozos que hámster, no os preocupéis. Y luego a la madre le daré otro trozo, evidentemente. Venga, que tú nunca te enteras de la comida. ¿Veis, mi chiquitín? Por si ojalá fuera una hembra este, para quedarse. Pero es que con un macho no me atrevo a quedarme un macho por si acaso alguna vez hay algún accidente. Este no sabe dónde esconderlo. Están sacando ya el este de territorio, ¿sabéis? Y mira, mi chiquitín. ¿Veis? Por esto necesitaban ya un poco de espacio, porque ya en el nido se les quedaba pequeñito. Bueno, las cobayas pidiendo, pero es que a ellas ya les he puesto pepino, también, que lo sepáis. Bueno, pues hacemos un poco el proceso. Ya os digo, siempre le doy a la madre para que ella lo meta al nido comida, pero ya como son grandes, es que ya veis la cantidad de trozos que le he puesto y en un rato no va a quedar nada, ¿eh? Las comidas así blanditas se la acaban enseguida. Y cada día pues le pongo pues algo, una o dos cositas así blandas. Y ya os digo, siempre a la madre le doy algún premio de alguna cosa así de como nueces o yo qué sé, cualquier cosa que se me ocurra, garbanzos, judías cocidas y cosas así, que tienen mucha proteína y come ella y come los bebés. Esta mañana, por ejemplo, les he puesto un montón de judías blancas cocidas y no ha quedado ninguna, se las han comido todas. Ya veis, qué pronto están haciendo ellos su propia vida y nada, de aquí a nada. Pues los tengo que separar en unos días. En nada los voy a tener ya que separar de la madre. Y encima siendo 6 machos, pues eso. No sé si dejar al chiquitín o a los dos chiquitines. Me da miedo que sean fértiles, pero bueno, yo creo que con lo pequeño que es, no creo que sea fértil, pero es que tampoco me fío, ¿sabes? Mirad, es que fijaos, este
parece casi el padre. ¿Lo ves? Aquí tan grande, tan independiente. Y este que, como veis, no ha probado todavía ningún trozo de pepino. Está dando vueltas. ¿Pero quieres comer, pequeñajo? Este me está costando sacarlo adelante, que no os lo imagináis. Forzándole a comer. Bueno, bueno. Este llevaré por lo menos 8 o 9 días alimentándolo desde que le daba el biberón la leche. Y ahora la leche con la papilla, que es la doy ya muy espesita. Pero este es el que más me está costando criar. Y aún así ya veis que es que no crece. El pobrecito mío. Pero bueno, paciencia. Mirad, estos blanquitos también estaban escuchimizados. Y fijaos, que no están tan grandes como aquellos, pero están remontando mogollón. Están tirando por adelante todos bastante bien. Este es el que más le cuesta y al otro blanquito y negro que hay por ahí dentro también. Bueno, voy a darle la papilla. Ya veis que aún no ha comido, ¿eh? O sea, da vueltas y no come. Mirad, ahí podéis ver la diferencia de tamaño. ¿Lo veis? Pues son hermanos. Parece mentira, pero son hermanos. Mira, se ha ido a un trocito de pan tostado. Es que yo creo que también le cuesta al pobre comer. Pero lo veis, da vueltas, hace cosas raras. Si es que es muy raro. Mi pequeñajo es muy raro. Claro, estoy cogiendo un cariño imaginado, ¿no? De ayudarle tanto a sobrevivir. Y que sea el más debilucho y todo, pues le cojo más cariño. Que por ejemplo al grande, que el grande siempre ha sido como más independiente. Ay, ojalá salga adelante porque... Mirad, ¿veis que está medio calvito? Esto es por eso, por falta de nutrientes, ¿sabes? Cuando tienen falta de nutrientes, están como mal alimentados, los animales pues están así como medio calvitos, ¿sabéis? Que no les sale bien el pelo, y el pelo lo tienen como muy debilucho, y eso es porque claro, no come suficiente. Pero ya he abierto los ojitos y todo, mirad ahí, es un duendecillo. Bueno, y ahora ya le estoy dando con jeringuilla, porque me es más fácil, porque como es espesita, ya no hace falta que sea una tetina. Y ahí le voy metiendo. Y ahora como ya tienen ahí los abazones, meto y a veces entra la papilla en el abazón y ya se la va comiendo él. Ya cuesta menos. A la papilla ya le gusta. La leche costaba muchísimo. O sea, le tenía que forzar muchísimo. Y encima con la leche, claro, es más fácil que se ahogue. Entonces como que tenía que tener más cuidado. En cambio, la papilla, pues es más fácil metérsela ahí en los abazones. A ver, venga, no tienes que comer, chiquitín. ¿Ve? Pues ahí le voy metiendo y esto sí que lo tolera bastante bien. Y a lo mejor en cada toma le consigo meter 0,3 mililitros, una cosa así. Ahora que ya es grande, ¿eh? Cuando era chiquitito igual comía 0,1 con suerte. O sea, claro, comía mucho menos, era más chiquitín. ¿Ve? Y ahí se va el tragando. Este, por supuesto, será el último que dé en adopción. A ver, aún no tengo adoptantes para todos, pero los adoptantes que ya tengo lo que haré es dar a los que sean más grandes y estén independientes, y evidentemente a estos más chiquititos, más flojitos, pues los daré los últimos, cuando estén más preparados. Lo que tengo un montón de dudas es que, a ver, son 3 semanas de lactancia mínima, luego la 4ª semana ya es cuando los tienes que separar de la madre, porque a las 5 semanas son fértiles. Podrían los hijos preñar a la madre o a sus hermanas y bueno. Entonces ya hay que separar mínimo machos y hembras. Las hembras se podrían quedar con una madre, pero solo hay una hembra. Y encima la hembra es de las más grandes. Ya os dije que si todo va bien y consigo lo que tengo que conseguir para hacerles su casita, mi idea es quedarme a la hembra. Pero por ejemplo, si esta fuera una hembra, pues me quedaba esta, ¿sabéis? Pero no me voy a quedar un macho y una hembra porque en cualquier momento se pueden escapar, puede pasar cualquier cosa. Además, mi idea es que vivan juntas, pues al principio, lo que sea, un mes, 3 meses, un año, o sea, el tiempo que se toleren, y luego pues separar las jaulas, que ya lo veréis. Bueno, y este es el otro chiquitajo que también le doy, que este pues está mejor porque este sí que come más, lo veis, este está más gordito, así que no le insisto tanto, no le doy tanta cantidad como al otro, porque es que el otro sí que sé yo que no come bien. Pero bueno, este lo acepta súper bien, ya lo veis. Este tiene un poco de barriguita. Este está remontando mucho mejor, pero ya veis que también está así como medio calvito. Bueno, pues así le voy, así es como le voy dando. Esto lo hago 3 veces al día. Pienso hacerlo 2 porque como veo que ya están comiendo ellos, ¿sabes? Ya no me parece tan urgente que darles yo. ¿Sabes? Tampoco quiero interrumpir demasiado. Quiero seguir siendo un aporte, pero no quiero quitarles el hambre y que ellos no coman por su cuenta. Así que es eso. Hoy lo estoy haciendo 2 veces. Porque ya veo que no soy tan imprescindible. Igual si no les diera sobrevivirían ya.
pero bueno, no me cuesta nada seguir un par de días más o tres, los que haga falta, me da igual, lo importante es que sobrevivan, porque me arrepiento un montón de los otros, los tres que murieron, no haberles dado leche, por el tema de lo típico que se dice, que evidentemente hay que hacerlo así, no se puede molestar a la madre y a los bebés, porque los puede rechazar, se los puede comer, evidentemente, ¿no? Y por miedo a que pasase eso, pues no quise intervenir y darles leche, y así pasó. Así que el resto dije, no, el resto no se muere ni de coña. Y bueno, ya veis que funciona. Tardan más, están más chiquititos, pero funciona, que al menos sobreviven.